Tengo micrófono. Buenos días a todos. Es un placer poder estar con vosotros aquí en Sevilla, que como decía Miguel, ha habido que viajar mucho y cruzar muchas veces a España para participar en eventos como este. Y bueno, yo soy de Jerez, de aquí al ladito, y me imagino que tanto como a mí, ¿no?, hay mucha otra gente que comparte esta euforia y esta alegría. Y es de agradecer a Miguel Celades que se haya decidido, ¿no?, traer un evento como este aquí. Y bueno, no voy a demorarme mucho más porque tenemos mucho material para hoy. Tengo aquí un problemilla técnico. No veo mis diapositivas. A ver si así ahora va. Ahora. Cuando preparaba esta ponencia yo decía, bueno, parece que lo mío son los reinos. Empecé en Andorra, ¿no?, con los reinos de Lemuria y de Atlántida. Continuamos después con el reinado de Schumer. Y ahora vengo con el reino de Agartha. O sea, de reino en reino. Esta ponencia me da la oportunidad quizás de retomar esas otras dos preámbulos a una verdad quizás mayor. Se habló un poquito de Lemuria, de Atlántida, como dije, luego hablamos un poco de la existencia no solo del reino de Sumer, sino de una raza que sabemos que nos visitó, los Anunnaki. Y bueno, se habló de algunas cosas ahí, pero yo creo que no quedó formada una película completa. Y a lo mejor con la ponencia de hoy pues podemos darle una visión un poco más de conjunto a todos estos datos. Como decía Miguel, quien no ha escuchado nunca hablar de civilizaciones intraterrenas, pues a lo mejor lo que voy a contar hoy aquí pues supone un shock para su sistema de creencias. Pero para los que realmente llevamos tiempo siguiendo todas estas cosas, investigando y estamos ya convencidos, ¿no? Hemos investigado, hemos encontrado pruebas y sabemos cómo está la situación real, pues quizás simplemente aporte un poco más a todo ese camino que ya cada uno de forma individual o en grupo en estos congresos ha recorrido. Y bueno, pues como soy consciente de que hay personas que quizás vienen por primera vez y no saben de qué es el tema, no he hecho una breve introducción para luego entrar en materia. Pueblos que habitan en el interior, decía Miguel. Bueno, hay muchos pueblos en la Tierra que dicen que han tenido contacto con civilizaciones del interior, ¿no? La pregunta en esta ponencia sería, ¿existe realmente vida inteligente en el interior del planeta? Y aquí tenemos algunos de, bueno, los indicios, ¿no?, más comunes que se pueden encontrar en la red, en libros o en cualquier sitio. Tenemos, por ejemplo, el caso de las tribus amerindias, principalmente los Hopi y los Navajos, que comparten los dos la reserva en pueblos actualmente, vienen de tradiciones muy parecidas y ambos coinciden en que, bueno, los Hopi hablan de ciclos y cuando hablan de ciclos hablan de destrucción de mundos. Y ellos decían que, bueno, que en el momento de alguna de estas destrucciones, momentos en los que la civilización decae y nace otra nueva, ha habido seres que han venido desde el interior de la Tierra. Hay un caso en el que hablan concretamente de una gran inundación y que después de esa catástrofe, pues estos pueblos les ayudaron. Que cuando el peligro pasó, esta civilización volvió de nuevo al interior de la Tierra. Además, me gustaría añadir sobre los Hopi, dice literalmente que sus antepasados fueron visitados por seres procedentes de las estrellas, que se desplazaban en escudos volantes o pájaros tronantes, como ellos podían entender lo que era una nave en aquellos tiempos, y que dominaban el arte de cortar y transportar enormes bloques de piedra, así como de construir túneles e instalaciones subterráneas. A estos salvadores se les llama en sus escritos los cachinas, ¿no?, que significa sabios, ilustres o respetados, como pongo ahí. Aquí hay dos datos importantes. Uno, que eran visitados por seres de las estrellas y que estos seres tenían la capacidad de construir estos túneles o estas instalaciones subterráneas. Los mayas también cuentan, bueno, cuentan muchas más cosas que esta que pongo aquí, pero bueno, decían que Quetzalcóatl, que según los registros sumerios sabemos todos que era Ninjitsida, uno de los hijos del dios Enki, viajó al interior de la Tierra en una nave voladora y que estuvo allí durante 8 días. Estar 8 días en el interior de la Tierra, algo haría allí. En la India dicen, todos los brahmanes y los yogis afirman que no existe en el país un solo templo o cueva que no posea pasajes subterráneos que van en todas las direcciones. Estas cuevas o túneles subterráneos parecen conectarse, además, con otras cuevas o corredores. En Mongolia existe, perdón, una leyenda también que dice que una tribu, huyendo ante Genghis Khan, desapareció en el interior de la Tierra y no regresaron. Ellos afirman o piensan que encontraron la puerta a la Tierra intraterrena, al reino que se llama de Agartha. Agartha significa comunidad suprema. El budismo tibetano dice que Agartha existe y que fue colonizada hace miles de años cuando un hombre sagrado se llevó a una tribu que desapareció en el interior.
Tanto los esquimales como los chinos como los egipcios afirman que los ancestros, sus ancestros, vinieron del interior de la Tierra y que hay una apertura en el Polo Norte y que hay una raza de gente que vive bajo la corteza terrestre. Ferdinand Ossendowski, que fue un explorador ruso que se dedicó gran parte de su vida a la búsqueda, a la investigación sobre este reino intraterreno, sobre la ciudad de Shambhala, dice que Agartha se extiende a través de túneles subterráneos a todas las partes del mundo y que estos túneles corren por debajo de los grandes océanos y de todos los continentes de la Tierra. Y además que hay vehículos rápidos que se mueven a través de ellos. Este hombre pensaba que eran los habitantes de Atlántida y Lemuria los que se habían refugiado allí en el interior. Esto lo describe todo en un libro que se llama Beasts, Men and Gods. Ahí lo dejo por si alguien lo quiere buscar. Lhotsa Rampa tiene también un libro, The Cave of the Ancients, y ahí dice además que en estas instalaciones o cámaras subterráneas que hay en los Himalayas, según él, hay maquinaria, registros escritos y tesoros. Alexandre Saint-Yves d'Albedre, que es un marqués francés que dedicó gran parte también de su vida a la investigación de la historia, de civilizaciones y sobre todo de las lenguas de estas civilizaciones, escribió en el 1885, un libro que se llama Misión en la India. Este libro nació a partir de una visita que recibió de un príncipe afgano que venía acompañado de dos emisarios del reino interior, de este reino de Agartha, de estas civilizaciones. Escribió 200 ejemplares que nunca vieron la luz, porque recibió muchísimas presiones de India para que no hiciese pública la información. Solo se guardó un ejemplar que, a su muerte, su hijo le pasó a otro erudito, al que se conoce en algunos círculos intelectuales como Papus, y Papus fue el que difundió la información. El marqués d'Albedre no lo hizo nunca. Nicolás Rerich, canalizador del maestro El Moria, a quien se conoce la tierra interior como Amag, afirma que Lhasa, la capital del Tíbet, se conecta con Shambhala a través de esos túneles. Aquí pongo como referencia a Guy Ballard. Guy Ballard, ya más cercano a nuestros tiempos, fue un señor, bueno, en base a la experiencia que tuvo, casi que se construyó toda una escuela metafísica de enseñanza de pensamiento en el planeta. Guy Ballard, caminando por el monte Shasta, parece ser que se encontró con uno de estos seres del mundo interior al que se conoce mundialmente como el maestro Saint Germain. Y estas palabras que pongo aquí son palabras que este mismo ser, esta misma entidad, el maestro Saint Germain, le transmitió a Guy Ballard. Y está en un libro que se llama El Libro de Oro. Dice, quizás os parezca increíble si os digo que los maestros de luz y sabiduría tienen pasajes en todas direcciones a través de la Tierra, de la misma manera como vosotros tenéis en ella carreteras que van de un extremo a otro del país. Atlántida, Lemuria o la Tierra de Mu, reconocidas hoy por unos pocos, son solo fragmentos de las grandes civilizaciones que han existido. Si entendierais la estructura atómica de la Tierra, tal vez no os parecería tan increíble esto. Estos grandiosos seres, quienes han ayudado en el progreso de la humanidad desde el principio, no tienen más que usar ciertos rayos para caminar a través de la Tierra, y lo hacen tan fácilmente como si vosotros caminarais a través del agua, con la diferencia de que ellos dejan la abertura detrás. El mismísimo Dalai Lama reconoce o cree en la existencia de Agartha, pero en una iniciación que la chakra en la ciudad de Bodhgaya, añadía, los que tienen una afiliación especial pueden realmente ir allí, a Shambhala, que se supone que es la capital de este reino interior, lo veremos después, mediante su conexión kármica. Y bueno, ya lo que sí que llamó mucho la atención, porque claro, bueno, estos son todos testimonios antiguos, podemos creerlos, no creerlos, son tradiciones, en fin, podríamos dudar, ¿no?, de muchas de estas cosas, porque la mayoría de ellas vienen de parte de seres, por ejemplo, espirituales, ¿no?, de distintas religiones, pero todo muy espiritual. Sin embargo, en 1947 pasa algo excepcional, y es que es un almirante del ejército americano, el almirante Richard E. Byrd, quien sobrevuela el Polo Norte y, en vez de sobrevolarlo, pasarlo, entra al interior de la Tierra. No voy a entrar mucho aquí en detalles porque José Luis C. de Mundo Desconocido hizo una ponencia que me parece magnífica sobre la Tierra Hueca, entonces quien quiera referencia o información adicional sobre ello, le remito a su ponencia. No voy a caminar sobrecaminado ya. Pero sí que es importante. ¿Por qué? Porque la figura del almirante Byrd nos ofrece cierta credibilidad en cuanto a sus testimonios. Ya no estamos hablando de religión, estamos hablando de la milicia y de los gobiernos que tenemos en la actualidad.